Good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Hi. How are you? I'm good. Hello. Hello. It's nice to see you. Well, it's nice to hear you. Porque no lo veo. ¿Dónde están? How are you today? So. Really? Why? Because it's Monday. You mentioned I'm getting sick. I think you're really sick. Really? You got the flu? Oh no! It's so sad to hear that. Yes. You know, I'm feeling better today. Last week, la semana pasada fue horrible para mí. It was really hard. Creo que algunos que estuvieron en el módulo 1 conmigo se dieron cuenta que ha sido una tendencia. Clase S. Creo que es la cuarta vez en el año que me dan gripe también, Leslie, la entiendo. Pero gracias por el esfuerzo de conectarse. Es muy feo andar así con gripe. Pero aquí estamos. Vamos a ver. Ya vienen sus compañeros. Ok. Today is Monday. You know, Monday it's a very hard day. Cuesta mucho los lunes, pero casi se acaba este día, ¿verdad? Monday. Gracias por conectarse a la sesión de este día. Vamos a revisar qué nos corresponde. And let's make a review. ¿Qué hicimos el viernes? For the ones who didn't come, let me show you. Let's make a recap about the topics that we were presenting on Friday. ¿Dónde están? Aquí está. Did you practice your English during the week or weekend in this case? Did you practice or not? You know, there are many different ways to practice, not by speaking only, but you may listen to music probably, you can watch TV or any kind of program in English as well. That is a very nice way to practice. No necesariamente hablándolo. Practice, please. Get in touch with the language. El viernes veíamos Have to. Have to and need to. What do you remember about have to and need to, class? We were making comparisons about have to and need to. Y le agregamos una opción más. Have to and need to. Do you remember? Yes, must. 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 ¿Qué decíamos de eso? Have to, need to. Para empezar, ¿en qué tiempo lo estábamos practicando? The present, the future, and the past. Well, what's present. The structure in the present, right? In the simple present tense. In this case, we were saying that we are going to use have to, need to, whenever we want to talk about obligations or necessity. Si quiere expresar obligación, have to, need to. Necesidad, have to and need to. Y veíamos la diferencia. Okay. ¿Cuáles eran las diferencias? Creo que está en la siguiente diapositiva. The differences. Aquí está. When are we going to use have to? When an activity or an obligation. Palabras claves. Aquí está. Obligations. Expresamos obligaciones. Have to is much more flexible. Y decíamos que las demás no son tan flexibles. Son obligaciones no tan negociables. Okay? Have to, need to, and must. Así que vamos a agregar este tema también ahora en la clase. But before, let me see who is in the English class today. Remember to say here or present. Bienvenidos a la clase, chicos. Clase 9. Creo que vamos ya. Alfredo Rigoberto Alcántara Is Alfredo in the class present today? Teacher. There you are. Present Welcome teacher. Back. Excellent. All right. Carlos Roberto Regalado Romero. Carlos Roberto Regalado Romero. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Okay, Eric. Excellent. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Okay, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline Janet. Janice Olivia Ayala Pérez. Janice Olivia. Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. All right, excellent. There you are. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Excellent, excellent. José Remberto Calderón Pacheco. José Remberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. José Roberto. Karina Abigail Pérez García. Karina Abigail. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Ok, excellent. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Kenia Lizeth. Kevin Alexis Escobar Cruz. It's not Kevin, it's Kevin Alexis. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. All right, excellent. Lucia Verónica Nerio Márquez. Lucia Verónica Maximiliano Donay Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present, teacher. Okay, Nubia. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. There you are, excellent. Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michel Monje Valencia. Present, teacher. Muy bien. ¿Alguien que se haya unido mientras pasábamos la asistencia? Aquí, teacher. All right. Vaya, ahorita actualizamos. Quieren Escobar ahorita. Just give me a moment. ¿Quién más? Any other? Thank you, miss. Okay, you're welcome. A mí no sé si me mencionó porque me cortó un poquito el internet. Actually, I did, but let me see. Karina. Karina Pérez. Ahorita le actualizamos. Muy bien. Vaya, vámonos a hacer la práctica. No la práctica, el repaso. Práctica viene después. To. ¿Qué decíamos de have to? Remember, whenever we want to express obligations, activities that we need to do, probably at work, at home, or at any other place, we are going to use have to or has to. It depends, right? It depends if you are expressing obligations about somebody else. ¿Qué si hablo de alguien más? I need to use has to. In this case, remember that have to, we were saying that, is much more flexible. In this case, if you see here, I have some examples about the use of have to. In the affirmative form, in the negative form, and the last one, interrogative form. How do we make statements? In the negative and interrogative form. Ya la clase anterior nos enfocamos solo de affirmative statements. Ahora vamos a tratar de ver negative, interrogative. First example, I have to email the supplier before he sends the good. Have to. Probably I need to email the list today, but I can do this activity tomorrow. No es algo que sea de vida o muerte. Puedo mover la fecha, ¿verdad? Probablemente ahora, mañana, siguiente día. We have to do the shopping because the cupboards are empty. Tenemos que ir al supermercado, ¿ok? Hacer el shopping, the shopping list. Ay, pero no quiero ir al supermercado ahora. Puedo comprar comida. We have to. Es una opción más flexible. Sí puedo hacerlo o debería de hacerlo, pero puedo posponer la actividad. You have to practice if you want to be more fluent, or in this case, fluent. Podría ser una recomendación de alguien, ¿ok? Pero no lo están obligando a practicar. It is just like an advice. Sería como un consejo. You have to practice if you want to be fluent. Yes, una obligación sería you must or you need to practice more. But in this case, this is just an advice or an example of an advice. Motorcyclists have to wear a helmet. ¿Por qué no se hace obligación? Simplemente estamos expresando una obligación. Algo que ya alguien sabe que debe hacer. Caso contrario sería si un policía de tránsito viene. Ya no le diría en forma amable, you have to wear a helmet. ¿Qué creen que pasaría en este contexto? Si viene un policía, encuentra a un motociclista sin casco. ¿Será que amablemente le dice, you have to wear a helmet? Helmet es un casco. Yes? No? No. ¿Cómo cambiaría el contexto? ¿Qué creen que le diga él? El police officer. You. ¿Será que le dice, you need to wear a helmet? You must. You must. You must. Una obligación ya directa. Miren, you must wear a helmet. Ven entonces el grado de intensidad. Need to, must, and have to. Quizás ni siquiera le diga, sino una esquela segura, ¿verdad? Un ticket. Y ahí sin palabras se entiende, ¿verdad? You must wear a helmet. Have to, it's flexible, muy flexible. If we move on, I have the information about need. Pero acuérdense, need va acompañado de la partícula to. Need to. No expresa tanto una obligación, sino una necessity. Como el mismo verbo lo dice, need, necesidad. It's a very similar to an obligation and can therefore be a more polite way of saying must. Pongámoslo en otras palabras. Decíamos have to es una obligation. Pero aquí me está describiendo que need to será una obligación, chicos. Need no es obligación. Muy similar. It's very similar, but it's not an obligation. In this case, it's a necessity. Es una necesidad. Es como que yo diga must, pero decíamos aquí, le agregan que es more polite. Es una solicitud o una expresión de necesidad más amable, porque must, ahí sí, es una orden directa. No ando teniendo esa precaución, si ofendo o no a la persona, si piensa que es muy rudo a la hora de decirlo o no. Quiero expresar entonces necesidad. Tengo dos opciones. Need to and must. ¿Qué más podemos rescatar de acá? Usually need or need to. Bueno, acá solo need. It's a normal verb and also a modal verb. En el caso de cuando le agregamos el to, ya no se convierte en un verbo normal o regular verb, sino inmediatamente pasa a ser un modal verb. ¿Qué es un modal verb? I was explaining that a modal verb, it's a verb that comes before the main verb. Identifiquen en la oración 1 el verbo principal de main verb, porque no es need to. Aquí está need to. ¿Cuál es el verbo principal, clase? Look. Fill up. Fill up. Ambas palabras es el verbo. En number 2, tenemos el auxiliary verb. Bueno, acá no hay ningún auxiliar, sino lo ocupa como un verbo principal o verbo regular le llaman. Need. En number 3, veamos en qué forma viene el verbo need. The same. Viene como un verbo regular, pero en este caso, en forma negativa, ¿sí? Así que claro, el verbo need no cambia su esencia en sí. Need es para necesidad, necesito. Pero cuando lo acompañamos de need to, pasa a ser simplemente un verbo auxiliar. Que no le llamamos auxiliar, sino modal. Por si escuchan que es un verbo modal, eso es otra forma de decir verbo auxiliar. It's an auxiliary verb. Pero ¿cuál es la diferencia entre un verbo auxiliar y un verbo modal? Podrían decir ustedes. Alguien que se le ocurra alguna diferencia o sepa la diferencia. Un verbo modal, un verbo auxiliar tienen la misma función, pero tienen una diferencia. ¿Alguna idea? Les voy a dar ejemplos de auxiliary verbs. Do or does. Need to. Can. ¿Qué ven de diferente entre estos dos grupos de verbos? Yes, tell me. El to, ok, Karina, aparte del to, ¿qué otra diferencia ven entre un verbo modal y un auxiliar? Para que vayamos entendiendo cuándo es que debo de usarlos y cuándo no. Yes. Si no, yo les explico con mucho gusto. Se me ocurre que puede ser como la intención de... Puede ser como la intención de la oración o de la petición que nosotros estamos haciendo, porque no es lo mismo el verbo que te ordena accionar al otro que como que te condiciona. Es como yo te sugiero algo que en el caso de need to, es como yo necesito esto o yo necesito que tú hagas esto. Ah, vaya, me parece bien. ¿Y qué pasa con estos dos? Do and does. Son verbos auxiliares. Fíjense que Jennifer tiene mucha razón. Ajá. Yes, Karin. En ocasiones el do no significa nada en la oración. Y el need siempre va a ser un verbo que siempre va a significar algo. Exactly. Tomémoslo así. Perfecto. Ambos tienen la misma función, acompañar al verbo principal o el verbo que hace la acción, lo acompañan, solo que los verbos auxiliares no tienen significado alguno más que acompañar al verbo principal, no significa nada, ¿sí? No tiene ninguna función más que acompañar al verbo en la pregunta, en la forma negativa. Pero los modal verbs expresan algo, miren, need to expresa una necesidad. Can, ¿qué expresa este verbo modal? Expresa una puedo. Habilidad, muy bien. Y así hay muchos otros tipos. Así que esa es la diferencia. Cuando ustedes les pregunten si es un verbo modal, verbo auxiliar, ya saben. Si expresa algo o tiene significado en sí el verbo, es que es un verbo modal. Si no tiene ningún significado, casi siempre solo esto, do and does, y puede ser en pasado, did. O por ejemplo, el will que ocupamos para el futuro. No significa absolutamente nada más que indicarme en qué tiempo estoy hablando. ¿Sí? Ahí está. Para que vayamos entendiendo entonces de qué se trata esta información. In this case, if you see, acá actúa como un verbo modal. We need to fill up with petrol. Aquí está muy... Creo que es formal esta oración y redactada en inglés británico. Tenemos que llenar con gasolina o el tanque con gas. The tank is almost empty. Vale, pero lo que necesitaba que entendiéramos era eso. Expresa necesidad, más amable y es un verbo modal, ¿ok? That's it. Let's move on. And then we have the other one. The last one, el último que vemos en este grupo de verbos modales. Must. What can we read about must? Number one is more direct way of saying something is compulsory. Busquemos un sinónimo para esta palabra. Compulsory. ¿Qué será un sinónimo? Pongámosla por acá. Cuando digo compulsory, ¿qué será? ¿Algún sinónimo? ¿No? Mandatory. Otro sinónimo, clase. Obligation. Something is compulsory. Obligación. Es mandatorio. Obligatorio. Son sinónimos, ¿sí? ¿Se entiende ese término? Compulsory. It means that you don't have, aquí le sigue, you have no choice but to do or not do. ¿Cuáles son las únicas opciones? Si alguien me está mandando a hacerlo, debo hacerlo. Si alguien me está mandando no hacerlo, pues no lo hago. That's it. You only have two choices. To do or not to do the action. Yes? In this case, we say that this is a permanent obligation. Let's take a look at the examples that we have right here. This is a really sad example. Number one, it is saying, I must work. ¿Qué piensan de la 1, clase? I must work. ¿Cómo les suena a ustedes? I must work. ¿Será que es lo mismo si yo digo I have to work? ¿Qué si yo digo I need to work? And I must work. Vea la intención o la intensidad de la expresión. La número 1, clase, ¿cómo la toman? I have to work. I have to work. This one. ¿Quién podría decir esto? I have to work every day. ¿Sí? ¿Está expresando una obligación? Probably right. ¿Pero qué si no quiero trabajar? No lo hago. I need to work. I need to work. ¿Qué estaremos expresando aquí, clase? What are we expressing with I need to work? Yes. I need to work. Yo necesito trabajar. It is a necessity. Es una necesidad, ¿verdad? And I must. Aquí le vamos a borrar. I must work. I must do. Never. I must work. ¿Qué piensan de la 3? I must work. Yo debo trabajar. ¿Cuál es su caso, clase? ¿Cuál dirían ustedes? I have to work, I need to work, or I must work. ¿Cuál es su situación actual ahorita? I must work. I must work. I must work, really? Okay. ¿Quién más? I must work. No hay otra opción, ¿verdad? Como dice acá el ejemplo o acá, la definición, no tengo opción. Tengo que trabajar. Yes, I have to. Not really, you must work. Well, actually, we must work to live. Van viendo entonces la intensidad, ¿sí? I must is an obligation, no choices, but to do or not do. Be careful with the use of must, as you may see. Have, and then we have to next to it. Need, and then we're going to add to. But in the case of must, we don't really need to add to. We are just going to include the main verb after the expression or the modal verb most. Acá no necesito el to. When you drive, you must wear a seat belt. ¿Qué significa la 1, clase? Leamos la 1. When you drive, you must wear a seat belt. Yes. Que es una obligación que uses el cinturón cuando manejas. Es opcional entonces. You have to, no. You need to, you must. Y lo hacen, lo hacemos, chicos, mejor dicho. Lo hacemos. Do we wear always. Yeah, right. It's necessary. Please do not forget. No lo olviden. Yes. He visto tantos accidentes recientemente, ¿verdad? ¿Se han fijado la tendencia de los accidents, of the crashes? It's so sad. Qué triste. Number 2. They must hand in their projects before the 8th of June. Agreguémoslo aquí, of June, or June 8. ¿Qué dice este ejemplo, clase? Ellos. ¿De qué habla? They must hand in. Vean este verbo. Muy bonito verbo. Hand in. ¿A qué se refiere con hand in? This one. Hand in. Este es un verbo completo. Hand y luego in. Hand in. Entregar. ¿Pero de qué forma van a entregar el proyecto? Hand in. De manera digital. Not really, sino de manera física. Ajá, escrita también. Puede ser impresa, no hay problema, pero física. Hand in, entregar. Entregar sus proyectos antes del 8 de junio. A eso se refiere el verbo hand in. Manera física, impresa. Next one. I must remember to send a birthday card to my dad. I must remember. Probably he or she always forgets about sending a birthday card. But in this case, it is expressing this activity like an obligation, no choice. I must, debo recordar. No hay otra opción. He must study harder if he wants to pass the exam. ¿Qué piensan de esta clase? He must study harder if he wants to pass the exam. ¿Qué está expresando ahí? Él debe de estudiar más fuerte o más pesado. Más pesado, ajá, para pasar el examen. Ok, así como en la universidad, ¿verdad? Estamos a punto de finalizar el ciclo, el semestre. Tenemos 5-1 todavía de acumulado. ¿Será que hay opción? Si quiero estudio, si no, no. You must study harder. ¿Sí? Ahí está entonces la intensidad. We must get to the airport 2 hours before the flight. 2 hours before the flight. ¿Ya? ¿Será que es opcional? Si yo quiero, llego 10 minutos antes del vuelo. No, 5 minutos. Not really. You must. En todas estas, aparte de expresar una obligación, si se fijan, fácilmente se entiende que hay una consecuencia, ¿verdad? In number one, ¿cuál creen que es la consecuencia en number one? When you drive, you must wear a seatbelt. ¿Qué pasaría si yo no sigo esta obligación o si yo no sigo la indicación? Ya lo mencionamos, yes. Probably you will be in a real danger. In case of a crash, it will be very harmful for you. Sería muy, muy peligroso. ¿Sí? ¿Qué pasa si no entregan sus proyectos antes del 8 de junio? What will happen? ¿Qué creen que pasaría, clase? What is the consequence? Let's think about that. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué consecuencia sería si no entregan sus proyectos? Reprobar. ¿Cómo dicen reprobar, clase? Miren, esta expresión se usa mucho. They will flunk. Reprobar. They will flunk. I will flunk. Will flunk. Flunk. Reprobar un semestre, una materia. A eso se refiere. Flunk. Hundirse. Tiene que ver con... Hace referencia a un barco. Hundirse. They will flunk. Se van a hundir. Reprobar. ¿Qué pasará si no envía una birthday card to his dad or her dad? Probably, the consequences will be that his or her dad will get angry. ¿Qué pasa si no estudia harder? Probably the same, right? He or she, no. He will flunk. ¿Qué pasa si no llegamos al airport 2 hours before the flight? Probably, we will... o we won't get on time for the flight. Así que ahí está la intención de los tres tipos de modales. ¿Sí? Preguntas hasta ahorita. Questions. No questions. Ok. La pronunciación, estoy confundida con most. Y must. It's sería must. El must de más. Ah, ok. De más. Pero el más de es el signo más. ¿O de qué se refiere? ¿O de more? Ya me confundí ahí. Porque esto es más. Lo que habla es de most. M-O-S-T. Ah, must. El más. Must, por ejemplo, most beautiful. Most beautiful. Se me ocurre esto. Ese es must. Suenan igual. Y must. Yes, the same. Revisemos si hay alguna diferencia, pero sí, suenan lo mismo. Must and must. Same. Just let me go and check right now. Quiero ver cómo lo escriben ahorita. La fonética ahorita. Must. 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 Hay una leve, leve diferencia. Les enseñé ahorita. Must. Pero suenan igual. Must. En esta, en el verbo modal, suena como una E-O. Esto le llamamos el schwa. Es un sonido que no tenemos en español. Schwa. Miren, must, must. Y este. Vean la diferencia de pronunciación. Es una O más pronunciada fuerte, con golpe. Must. Must. That's it. Pero no, suenan igual. Creo que la intención o el contexto les va a dejar saber de cuál de las dos estoy hablando, ¿sí? Si es más o si es el verbo modal de verte o hacer. Ahí está. Vámonos con negative examples. Ya vimos muchos affirmative. But before, let me show you the book. Because in here, we have some examples. Do you remember about this conversation between John and Anne? Revisen la intención de la obligación o necesidad. In this case, in number one, and she's expressing, I need to call some clients. I need to call some clients. Vean la intención. Is this an obligation? Is this a necessity? What do you think about this one? I need to call some clients. Necessity. Yeah, right? It's a necessity in this case. I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Have to. Is this an urgency? Es una urgencia. I need to. I must. I have to reschedule two meetings. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué dice John? Is it flexible? I guess, right? Yes. I have to. Pero si no lo hago, creo que no pasa nada. There is no consequence. I have to provide important information to some customers. Probably it is not like an urgency. No hay una urgencia. Tal vez sin necesidad de hacerlo. Claro que debe hacerlo, pero no hay una urgencia. That's it. Ahora ya saben distinguir eso. If you continue... In here, you have some other examples. In number one, it says, have to, and then we have need to. Activities, prepare a document for my boss. We may say, I have to prepare a document for my boss, or I need to prepare a document for my boss. Look. In the first one, we are expressing a necessity. In here, we are expressing an obligation. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner, clase? ¿Qué cosas necesitan hacer para mañana? Think about the pending activities for tomorrow. ¿Qué cosas tenemos que hacer para mañana que no completaron ahora? Let's think about that. Edit one program. What was that again? Otra vez. Edit one program. Edit one. I didn't get that one. Not form. One. Document. What do you... Program. Program. Es un video. Is that a video? Yes. Yes. Vaya, ¿qué otra? Voy a ir escribiendo, los escucho. Editar un video, ¿qué más? I need to download a videos. Download videos. ¿Qué más, clase? Piensen, ¿qué actividades quedaron pendientes de ahora? Send probably a report. Enviar reportes, en mi caso, for tomorrow. Vayan escribiéndoles en el chat y luego les vamos a agregar eso. El need to, have to, or must. Depende de la obligación, necesidad, probablemente la urgencia. What else? ¿Qué más tengo que hacer yo mañana? I need to supervise. I need to call clients. Call some clients. Ahí está ya la suya. Muy bien. ¿Qué otra? Call some clients. Yes. Edit a video, download videos, send reports, supervise classes, call some clients. Yes. So what are we going to do? Antes que nos movamos a la parte negativa, completemos este ejercicio. If you see, ¿qué nos pide? Write activities you have to or need to do in your job. Yes. Expresemos obligaciones y necesidades. Nuestra lista. Vamos, clase. La primera me decían. Edit a video. ¿Qué otra? We say call some clients. Download videos, send reports, supervise two classes. Ahí está. ¿Sí? Quiero que piensen ahorita ahí. No vamos a ir a grupos todavía. Por lo menos 5 actividades que tengan para esta semana que no han finalizado todavía. Okay? Think about 5 activities that you have to or need to do in your job. Las vamos a ocupar posteriormente. Les doy 5 minutos. Creo que está mucho. 5 minutes. So you can go and you can complete this activity. Open your notebook. Write this list now. Empecemos 5 minutos ahorita. Okay. Here we go. Si necesitan ayuda con vocabulario, aquí vamos a estar. There we go. ¿Qué tienen que hacer? Como obligación, como necesidad, probablemente. This is what you need to do. Here we go. Vaya, cronómetro en pantalla. 5 minutos, empiezan ya. Go class. 5 actividades por lo menos. If you have more, of course, you can include some others. Go class. Go class. 5 minutos, una actividad por minuto. Recuerden, si hay vocabulario o teacher, ¿cómo digo esto? Ahorita es la hora de expresar, de hacer preguntas. Esa es la idea de saber expresar mi personal information. I'm going to be able, I will be able to express my personal information. This is the idea, okay? All right, remember these are affirmative examples. If you want to include about negative examples as well, that will be okay. Recuerden, para hacer las negativas, we are just going to include not. I don't have to. Luego dan el ejemplo. I don't have to call clients. I don't have to send reports. I don't have to. And then you mention the activities that you don't have to or need to do. And that's it. Queda un minutito, clase. If you're done, you can say, I finished. Go, class, go. Time is almost over. Twenty-seven, 26. Twenty. All right. 14, 12, 11, 10, 9. Okay. And time is over. Vale, esperemos de que hayan completado actividades que deben y no hacer durante la semana. Ya van a ver para qué ocupamos esto. Let's move on. If you see, in today's class we are going to cover the same topic. Vamos a irnos siempre por el mismo tema, pero en interrogativo también. Class number 9. Aquí está el tema. Class number 9, we are going to cover the same. Have to, need to, must. But in this case, in an speaking way, this is going to be practice. As you may see, here I have a group of questions, and at the same time, I have some affirmative, and let me see if I have I don't have negative examples, just affirmative examples about the responses that we may get. For example, in number 1, what's the question that we have in number 1? Rosie, can you read this one, number 1? Read the question, please. What do you have to do after this class? Excellent. What do you have to do after this class? Kenia, go ahead with number 2, please. Can you read the question? What do you have good in the morning? What do you have to do in the mornings? Interesting. Jennifer, number 3, please. Go ahead. What do you have to do in the afternoons? All right. Interesting, Karen. Read this one and then Loreni and then Adilson. Go, please. Karen, what do... Okay. Sí. What do you have to do in the evening? What do you have to do in the evenings? Interesting. Continue, please. Loreni? What do you... Oh, okay. Adilson, go ahead. Don't worry. What do you have to do next week? Interesting. Loreni, this one. Why do people have to go to school? Ah, ya. Bien. Perfecto. Why do people have to go to school? Alfredo, can you read this one? And then Nubia. Why? Okay, probably he's... Go ahead, please, Nubia. Yes. Why do the people have to do both the work? All right, interesting. Gilberto, can you help me out with this one? I want to be happy. What do I have to do? Interesting, great. Hasta acá, ¿alguna pregunta en vocabulary pronunciation class? Pregúntate el vocabulary from this group of questions. What do you have to do after this class? What do you have to do in the mornings? What do you have to do in the afternoons? What do you have to do in the evenings? What do you have to do next week? What do you have to do? Or in this case, Janice, what? It's why. Why do people have to go to school? Why do people have to go to work? I want to be happy. What do I have to do? ¿Alguna pregunta que no se comprenda? Porque la vamos a estar ahorita respondiendo. ¿Qué tienes que hacer? Todas esas llevan la misma intención de respuesta. Al recibirla, van a responder como I have to do y dan el ejemplo de actividades. Why, aquí pide una razón, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que tanto ir al trabajo y a la escuela? Go to school and to work. Y acá sigue la misma tendencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para ser feliz. What do I have to do? Yes. Último grupo de preguntas. Me dan una idea de lo que quiero consultar y luego dirijo la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? I want to live for a very long time. What do I have to do? I want to be a famous movie star. What do I have to do? I want to have lots of friends. Muchos amigos. Quiero tener muchos amigos. What do I have to do? What things do you have to do that you don't like to do? ¿Qué cosas tienes que hacer que no te gusta hacer? How many people in your family have to wear glasses? I want to be rich. What do I have to do? Do cats and dogs have to do anything? If yes, what? Esta me encanta esta pregunta. ¿Será que los gatos y los perros tienen que o están obligados a hacer algo? Sí, sí, el que necesitan hacer. I want to improve my English. What do I have to do? That's it. ¿Se comprendió este grupo de preguntas, clase? ¿Is it clear? ¿Cómo respondería en la 1? What do you have to do after this class? ¿Cómo inicia su respuesta? I have to study more. Y dan luego el verbo. ¿Qué tienen que hacer después de la clase? I have to study. I have to cook, probably. I have to check social media. To sleep, right? Yeah, same here. Yes, sleep. I go to sleep just right away. I need to... And that's it. Vaya, todas, si se fijan, están redactadas con el have to. ¿Por qué? Porque no estamos expresando obligaciones, sino más que todo cosas que tenemos que hacer. Pero que sí, si se fijan, no es una obligación inmediata porque hay opción de respuesta. ¿Qué tienes que hacer después de esta clase? ¿Será que watch TV, ver televisión, es una necesidad? No. Por eso no les pregunto, what do you need to do? Si ya yo les digo, what do you need to do after this class? Ahí sí, es una obligación, sí, una necesidad más obligatoria. Por eso es que les pregunto con have to in this case. Speaking practice. Vayan, entrevisten a sus compañeros ahorita. What do they need to do? What do they have to do? This is what you're going to be practicing. Let me send this picture to WhatsApp. If you have questions, I'm going to be there listening to you guys and helping you out. First group of questions. Les envío estas. Speaking time. Go class. Here we go. Hagamos los grupos y nos vamos a practicar. 5 minutes and then we come back. Talk to your classmates. Here we go. Vamos, clase. Speaking time. This is the time for you to practice. I have to. I don't have to. Go class. Os escucho. Go, go, go. Ahí está ya. Let me see. All right. Okay. Hello. Valeria. Vamos a empezar a formularle las respuestas a las preguntas, ¿verdad? Correcto. All right, go one by one. Lean la pregunta y traten de conseguir la respuesta, okay? The first one. What's the first one in my list? Ask the question and then you listen to your classmates. Okay, go please. Miss. Tell me. Sería de preguntar e irla contestando directamente. Exactly. Por ejemplo, la respuesta de Kenia, ¿quién la va a anotar? Valeria y Kenia. La respuesta de Kenia la anota Valeria and you, y así, para que vayan escuchando respuestas. Se pregunta y lo... Okay. Escuchen bien. Y van construyendo una respuesta, ¿sí? En caso que el compañero o la compañera no sabe cómo decir, digamos, alguna palabra o la idea, ¿sí? Ustedes se apoyan. Esa es la idea de los grupos, que nos apoyemos entre todos. Ok, Miss, una última. Fíjense que tengo problemas con la plataforma. Tal vez me quedo al final de la clase para ver si se puede solventar. Súper genial. Ahí me acuerda, porfa. Excelente, yo le recuerdo. All right. Thank you. Bueno, Valeria y Kenia, yo pregunto, sería what do you do have to do after the class? ¿Cómo sería una respuesta, Miss Kenia y Valeria? I have to the shower. Okay. To take a shower. I have to take a shower. Muy bien. Recuerden, después del have to, el verbo que le sigue no va conjugado. Entonces, have to take a shower. Si necesito cocinar, I have to cook. No puedo poner cooking, no lo puedo poner en pasado, no. Cook, el verbo en su forma base. Vaya, sigan, chicos. Keep on practicing. I must. Sería, I have to go the work. I have to do my work. I have to go my work. Ajá. Así. Okay. in my case is I have to go to the gym because I like the exercise. Okay, okay. I have to go to the gym because the virtual meeting. Virtual means. Sí, I have to virtual meeting. La siguiente, what do you have to do in the evenings? La mía sería I have to feed the dog. I have to feed the dog. Feed de comer. De alimentar, alimentar. Ah, alimentar. Ah, sí, porque no me lo voy a comer, de alimentarlo, sí. Me dan ganas. No, really, no, come on. Está bien gordito. Mucha carne. Entonces... Para en diciembre, déjelo mejor, Eric. Feed the dog. ¿Entendió el verbo? ¿Se entendió? Feed. Feed the dog. Alimentar al perro. Feed the dog. Ok, sigan chicos. Continue. En mi caso sería I need to play game. Ok, interesting. I need to play games. Play games. Vaya, algo que sí quiero aclarar es no importa que me estén consultando con have to. Como Gilberto, si se fijaron, él respondió con I need to. I need. Porque es lo que él está expresando. Para él es una necesidad. Ajá. No es que necesariamente voy a responder con have to. Depende si para mí es obligación, necesidad o es una opción flexible, respondo con have to. ¿Sí? And that's it. Y otra cosa, podrían responder en negativo. What do you have to do after the class? I don't have to do anything special. Podrían decir, no tengo que hacer nada especial o nada importante. Y es una forma negativa. ¿Sí? Nos. Entonces, es lo que quiero que quede claro también. ¿Sí? El uso de las estructuras. Vaya, síganlo, voy a estar escuchando. Keep on working. La que yo tenía para esta pregunta era, I have to take the dinner. Ok, interesting. I have to take the dinner. Take. Or you tomar. Or you can say have. Ocupemos mejor, Lucía, have my dinner, have. Acuérdense que have incluye tomar, comer. O hacer. Ajá. Depende, si tienen que hacerlo, ahí sí. To prepare, probably, to cook. Yes, and that's it. Pero solo comerlo, Lucía, o prepararlo también. Solo comerlo. Ah, pues sí. To have. To have my dinner. That's all right. Sigan, ya voy a volver. Keep on working, please. Que uno puede contestar I have to need money. Oh, yes, pero ahí yes. Estamos diciendo dos cosas. No, porque el porque need es un verbo. Ajá. Yes. Ajá. Entonces, why no suena bien. It sounds good. It's okay. But in this case, it's a little bit weird. Creo que suena muy literal. I have to need. Lo tomaría muy español. Podríamos expresar diferente, ¿verdad? Ajá. But that's all right. Otra vez, repítame esa idea. I have to. I have to need. I have to need money. Ah, or change. I have to make money. Okay, now the verb is different. Yes, different. Yeah. I have to. But something that I want you to make sure. No porque me están preguntando what do you have to do, debo responder solo con have to. Okay. Depende de mi intención de respuesta. What do you have to do after the class? Si hay una obligación que debo de cumplir, I need to finish my work. Claro, o imagínense que no tengan nada que hacer. Mi respuesta no va a ser en affirmative. I don't have to do anything special. Puede ser redactada en negativo con have to or must. La base, ¿por qué se redacta con have to? Porque yo les explicaba. Es una pregunta bien abierta, bien flexible, tal cual decía al inicio. La respuesta puede ser también, puede variar, ¿verdad? Con must, have to, and need to. Ya así van y les preguntan directamente, what do you must do? Ahí sí, ustedes solo responden con obligaciones que deben de hacer. What do you need to? Expresan solo necesidades que deben de hacer. Pero si me la preguntan con have to, se espera cualquier tipo de respuesta, ¿sí? Para que quedemos claros con ese tema. Sigan, keep on working. I'm gonna be listening to you guys. Okay. What do you have to do after this class, Leslie? I have to take a shower. Okay. What do you have to do in the morning? I drink coffee in the morning. Okay. But in this case, what do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? Si nosotros decimos I drink coffee, se vuelve en una rutina. Yo tomo café, no. Tengo que tomar. O agreguémosle entonces el modal verb, ¿sí? Porque si no, me estarían preguntando, ¿qué haces en la mañana? No, ¿qué tienes que hacer en la mañana? Es diferente la pregunta. Ajá. Escuchemos bien la pregunta. Ajá. Yeah, I always drink coffee. Ah, pero ahí la pregunta sería diferente. What do you do in the morning? Pero nuestra intención de pregunta es, what do you have to do in the morning? What do you have to do? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Ajá, o ¿qué tienes que hacer? What do you have to do? I have to, I need to, I must. Ahí debe ser la respuesta, con esas tres opciones. No sé si se comprendió, Rosy. Sí. Okay, excelente. Vale, sigan trabajando. I'm gonna be listening to your classmates. Me falta qué grupo. Let me see. Vamos a ver. Continue, please. Ahorita está. All right. El grupo que se quedó acá. Ajá. Hasta ahorita lo veo. Ajá. Hi, teacher. How are you? Fine. I'm good. Fine. And you? Yes, Connecticut. Now, but I have a duty with the you are send the photos, the chat. But for example, the answer of the one question, what do you have to do in the evening? I have to cook dinner. For example, is correct? I have no, not really. Ahí se agregó si nos explica porque. Of course. Porque vengo entrando. Yeah, don't worry. Por eso me vine al grupo principal. Your classmates are working. Los demás siguen trabajando. Gracias. So, welcome. Tengo a José Roberto. Tati, creo que no había entrado. Maximiliano también. Welcome back. Remberto y Nubia, que se me quedó aquí, Nubia. Vamos, expliquemos. Listen. Hemos estado viendo el uso de have to, need to, and must. ¿Sí? Recapitulemos la clase mientras vienen sus classmates. Les decía que have to es una respuesta flexible. Cosas que sí es cierto, tengo que hacer, pero es negociable. ¿Las hago o no las hago? No hay como una consecuencia inmediata, right? Es una obligación, pero es flexible. It's more flexible. Checked. Hasta ahí estamos claros con el have to. And then we have need or need to. Yes. In this case, it's a more polite way. Es una manera más amable de decir una obligación. Cosas que estoy obligado a hacer. ¿Sí? Perfecto. En el caso de must, dijimos que ya no es tan formal, sino es una obligación directa. Es una orden directa si alguien me la dice. ¿Qué me queda hacer? ¿La hago o no la hago? Okay. Entonces, el ejercicio es este. We are going to... Esto lo vamos a ver después. Hacer preguntas. ¿Por qué todas mis preguntas? Why is it? ¿Por qué todas están redactadas con have to? What do you have to do after this class? What do you have to do in the mornings? What do you have to do in the afternoons? Porque la respuesta puede variar de persona a persona. Si yo le digo, what do you have to do after this class? Probablemente más de alguno tiene una obligación que hacer. After this class. ¿Qué tienes que hacer después de la clase? Imagínense, tenemos algo que no puedo. Ajá, I have to write my report. Write my report. Ok, es flexible. Si quiero lo escribo mañana en la mañana o en la tarde. No, no. Ah, entonces no puede expresarlo con have to. Si es una obligación. Tiene que ser must. Tiene que ser must. I must write my report. Pero imagínense que no tienen nada que hacer. Su respuesta no va a ser afirmativa. No, I have to listen music. Probablemente I don't have anything special. No tengo que hacer nada especial. Sí, nada especial. Vale. Y se convierte en una expresión negativa. Y tengo que chequear, como dijeron, escuchar música. I have to listen to music. ¿Será que es obligación que tengo que escuchar música? No. Miren, es una actividad flexible o expresar una obligación flexible. Porque si yo quiero, no escucho y no pasa nada. No hay una consecuencia inmediata negativa. Es flexible. Pero en este caso, I must write my report. Claro que va a haber una consecuencia si yo no lo hago. Por eso es que se redactan con have to, porque la persona tiene la opción de responder con cualquiera de los verbos modales. Con must, si es obligatorio. Con have to, si es flexible o no hacer la actividad. Y en el caso de need to, expresa una necesidad. ¿Sí? De eso se trata el ejercicio. Entonces, ahorita quédense unos 5 minutos consultando a sus compañeros. ¿Qué tienen que hacer? Uno, after the class. In the mornings, in the afternoons, y hasta donde lleguen mientras volvemos con sus compañeros, ¿ok? Pero, digamos, en esa, por ejemplo, what do you do, have to do in the evening? I have to do, cook, for example, dinner? Not really, I have to do, not really, ocupemos el verbo cook, I have to. Y luego le sigue un verbo, I have to cook. Ok, ok, perfecto. I have to sleep. Okay. I have to work. Perfecto. Ahí está. Vale, okay, thank you, teacher. Great job. I'm here. Hello. ¿Está bien? Hola, teacher. ¿Alguien me invocó? Sí, yo no sé cómo contestar la de, vamos. Why do people have to go to school? Vaya, aquí me piden una razón. Why, ¿por qué? ¿Con qué empiezo mi respuesta? Because. Yes. Demos una razón. Why do people have to work? ¿Por qué tiene la gente que trabajar? Piensen, hay tantas razones. Because. En esa, yo les estaba comentando a ellos, because the people, because the people have to live about history y language. No sé si estaría bien en language. Why? ¿Por qué tienen que ir a trabajar las personas? Probably, claro, es una razón, es una de las tantas razones. Because they may get better opportunities in life. ¿Qué piensan de estas? Si estudian, obtienen oportunidades en la vida, mejores oportunidades. Ellos podrían obtener mejores oportunidades en la vida. Claro, muchas razones por las que la gente va a la escuela. De hecho, teacher, yes, yo había redactado ahí más o menos, ¿verdad? Really? Okay, dígale. Because the people, no sé si está bien escrita, need to a good condition for their life. Yeah, better conditions. But solo algo así, si decimos the people, the people solo lo vamos a ocupar cuando cabal, esta expresión vaya finalizando una oración, pero acá because people, quitémosle el de. Because people, y se entiende que es la gente, solo que el artículo va como implícito. Sabemos que en español lo vamos a traducir como la gente, pero en inglés no necesariamente. Vamos a poner el artículo. Es que de, people es como el plural, ¿verdad? Ajá, because people, es el plural de person. Entonces, porque la gente, no necesariamente pongan de people, because people, y se entiende que queremos decir la gente o las personas, ¿sí? Para que no se escuche tan literal, tan traducido del español al inglés. Because people y dan su razón. O pueden ocupar, miren, yo no ocupé people, lo ocupé un pronombre, ellos. Y obviamente sé que hablo de personas porque ellos, because they may get better opportunities in life. Sí. And that's it. Va, did you finish? ¿Terminaron? Nos faltan dos. Dos, vaya. Pero si quieren, escuchemos a sus classmates para que comparen respuestas. Let's go back to the main room. Okay. All right. In this case, is we, because we are talking about people. So, in this case, why do people have to go to work? All right. In this case, probably is we. Yes, we have to. The only thing is, why do people have to go to work? Ahí no tendría que ser have to, tendría que ser must, porque es una obligación. Depends, all right. Interesting. Comparemos respuestas. Here we go. Number one. Vamos a hacer una cosa. Let me stop sharing these. Creo que ni vamos a alcanzar a cubrir la otra parte del ejercicio. Not really. Papi. Here we go. Aquí les voy a poner las respuestas, ¿ok? Here we go. Amor, te hubiera cambiado ya. Right, here we go, class. Number one, what do you have to do after this class? You know, creo que no a todos los grupos alcancé a explicar esto. I was telling some of you por qué la pregunta está redactada con have to. What do you have to do after this class? Es una opción de respuesta flexible, tal cual decíamos, el uso de have to más flexible. Si ustedes quieren, pueden responder de qué manera. What do you have to do after this class? I need to. I must. Or it can be negative. I don't have to. ¿Cuál es el negativo de need to? ¿Quién sabe? I don't need to. ¿Y saben cuál es el de must? I don't must. No, me lo van a decir que no existe. I don't must. Never. Don't dare. Ni se les ocurra. I don't must. No, I don't must. Not really. Como siempre habla en primera persona. No. I not must. No. ¿Cómo? I don't must. Shouldn't. No. I must not. Or mustn't. La forma corta, I mustn't. Sí, ahí la negación va después del must. I must not. Ahí está, vaya. Entonces, I must not. That's why. Por eso les preguntan con have to. Porque tienen 6 opciones de respuesta. Ustedes. Si ya les preguntan directamente, what do you must? Obviamente me preguntan mis obligaciones. ¿Qué tienes que hacer obligatoriamente? What do you must do after this class? Ahí se reduce mi opción de respuesta a afirmativo y negativo. Si me consultan, what do you need to? 2 opciones, ¿verdad? I need to, I don't need to. ¿Sí? ¿Se comprende la idea de la redacción de la pregunta? Tiene un propósito, claro. What do you have to? Una opción muy libre, una pregunta muy libre. La respuesta puede variar de persona a persona. Les pregunto, clase, what do you have to do after this class? Speaking time. Go, please. What do you have to do after this class? Volunteers. I have to take a shower. I have to take a shower. Any other? I have to cook. Don't worry. Go ahead. I have to cook. I have to cook. Okay. Invítanos. Yes. I have to cook. Yes. Any other? I have to organize my clothes. You have to organize it for tomorrow, all right? Interesting. Yes. Alfredo, go ahead, please. I have to dinner. Wait, ese verbo me interesa. Dinner? I have to dinner? Yes. ¿Saben qué dinner, clase? ¿Será un verbo? No. I have to cook. Dinner. Cocina. Ajá. Dinner. Restaurante. Ajá, muy bien, Karen. Dinner. O incluso el dining room. Dinner es un lugar. No es, es un nombre, no es un verbo en sí. El verbo cenar sería. Podría ser have. Have dinner. Eat. Ahí sí. Ahí. Thanks. You're welcome. Para eso estamos en la clase. ¿Qué más tienen que hacer? What do you have to do? I need to sleep. I need to sleep. Me too. Same here. I need to sleep. Because I'm so tired today. Yes. I have to sleep. I have to sleep. All right. Interesting. Any obligation? What do you have? Yeah. Yeah, tell me. What do you must? I must take a shower. Oh, really? You must take a shower? Okay. Interesting. Why? Because is it so hot? You didn't take a shower in the morning? I must. Oh, okay, interesting. Twice every day. All right. Twice every day. Because you take a shower in the morning and at night before going to bed. Interesting. Siguiente clase. What do you have to do in the mornings? Los escucho. What do you have to do in the mornings? I have to drink coffee. Okay, you have to. You have to drink coffee. Yes. What else? I must to send report. One more time. Can you repeat that, please, Gilberto? I must. I must to send report. Ah, muy bien. ¿Correcciones? ¿Alguien que le corrijan por acá? ¿Qué pasaba con el must? ¿Sí se acuerdan? I must. El tú. No usa tú. Ah, perfecto. Muy bien. Quedaría como I must. I must send report. Sí. Fíjense que reports existe. ¿Cuál es la diferencia? Porque escucho reports. Reports es el nombre, reportes. To report, los reports es el verbo. Vale, entonces con el must no vamos a ocupar la partícula to, solo con el have to and need to. ¿Qué más? In the mornings, ¿qué hacen en las mañanas, clase? What do you have to do in the mornings? I need to review the system every morning. Okay, interesting. I need to go to work. I must go to work. ¿Qué hacen en las mañanas? I need to cry in the mornings. You need to cry. Cry. Oh, no, cry. Okay. Escuché el verbo cry. No, cry. Pray. No. Pray. It's pray. No, pray. No me asusten, cry. Aceptando mi realidad antes de irme al trabajo. I must cry. Está bien, de paso. Interesting, buena intención. No, pray, yes, we must pray. No tanto como obligación, pero para nuestro beneficio, ¿verdad? We must pray. Interesting. What can you tell me about the afternoons? What do you have to do? But now, quiero ver, le pregunto a alguien, esa persona busca a alguien más y así vamos a hacer por lo menos 5 ejemplos. Let me see. Tatiana, preguntémosle a Tatiana. Hi, Tatiana. Hi. Hi, Tati. What do you have to do in the afternoons? I must my breakfast. One more time, please. I must. Eat. Make breakfast. Make breakfast. Breakfast. ¿Será aquí qué corrección le harían, clase, en base a esto? Lunch. ¿Qué tiempo de comida hacemos en la tarde, Tati? ¿Será breakfast? ¿O cuál corresponde en la tarde? Desayuno, no, ¿verdad? Almuerzo, ¿sí? No, almuerzo. ¿Cómo decimos almuerzo, Tati? Lunch. Yes, lunch. Lunch. O si no queremos decir desayuno, almuerzo, cena, digamos esto, meal, mi comida. My meal. My meal. Y no solo existe el verbo make, también puede usarse este, prepare. También está el verbo cook. ¿Qué otro verbo ocupamos para la cocina? Bueno, pero fry es más específico. Cualquiera de estos puede ocupar. I must make my meal, prepare or cook my meal. ¿Sí? Buen trabajo. Tatiana, haga la misma pregunta a alguien más. Here. Look for somebody else, Tatiana, and ask the same question. What do you have do in the afternoons? Gilberto. Okay, Gilberto. Right. I have to virtual meeting. All right. Agreguémosle un verbo. I have to. Virtual meetings. Sí, recuerden que después del have to, necesita o tenemos que, ahí sí voy a ocupar el must. We must include one verb. Tenemos que incluir un verbo. ¿Qué hacemos con las virtual meetings, class? ¿Qué verbo ocuparíamos? ¿Será asistir? Sí, ¿verdad? Ahí está, Gilberto. I have to attend. Attend virtual meetings. Agréguele ese verbo, por favor. Gilberto, cambiamos de pregunta. Ya sabe. Pregúntele a alguien qué hace en las tardes. Tardes, noches, evenings. What do you do? How do in the evenings? ¿Quién? De los que no muestran cámara. Ah, perfecto, así me gusta. Valeria. Valeria, Michelle. What do you have to do in the evening? I have to go home to take English classes. Ah, okay, I have to go home to take my English classes. Podríamos usar también esta, mire, Valeria. Attend. Okay. Asistir, ajá. Sí, okay. Perfecto. Take, a veces es un verbo muy literal, agarrar con mi mano, take. O hacer la actividad. Por ejemplo, take a shower, tomo un baño, voy y yo hago la actividad. Como es algo virtual, ocupamos esto, chicos. Attend my English class, virtual meetings. Vale, siga con esa pregunta, por favor. Look for somebody and ask this question. Nubia, what do you have to do next week? What do you have to do next week? Yes, Nubia. I have to meeting anniversary company. Muy bien. Va a ir a una, ¿qué es? ¿Una reunión? El aniversario del empresa. Pongamos también asistir. O I have to go, pongamos. I have to go to the aniversario de quién me dijo? De su empresa. ¿Verdad? To the companies. Anniversary. ¿Cómo lo expresamos? Es anniversary. Party. Ahí está. Ahí está, Nubia. Vaya, siguiente, Nubia. Sigue con la misma pregunta. Same question, please. Alguien más. Look for somebody and ask the same question. What do you have to do next week? Who? Francisco, okay. ¿No? A Leslie. Okay, to Leslie. I need to check email every day. All right. So next week, one of your activities it is that you're going to check her email. Okay, interesting. Ask the same question, please. Yes, please. Let me listen. I need to go to the gym. I need to go to the gym. Oh, interesting. You need to go to the gym next week. Okay. ¿Alguna pregunta con esta tendencia? El what do you... Porque vamos a cambiar, miren. Necesito ahora razones, justificaciones. Why do people have to go to school? Why? Why do people have to go to school? ¿Cómo responden eso? Why? Ajá, por ahí va. Yes, lo escucho. Because they need to learn. That's it. Because people or they need to learn. ¿Qué otra respuesta? Escuché varias en los grupos. Why do people have to go to school? They have to school because have to live. Learn. Ah, because they have to learn or need to learn. Because how to learn. Okay. Because we need learning for a better future. Future. Okay. They are learning for a very better future. Because they are learning. Buscamos otra. They are getting ready. Se están alistando, preparándose. Getting ready for a better future. Ahí está. Because. Siempre que me digan why, necesito dar una razón. Y se inicia con because. Y luego, ¿por qué la gente lo hace? Why do people have to go to work? Aquí hay tantas opciones de respuesta. Why? Why do people have to go to work, class? Why? Because they need money to satisfy your needs. Tal vez ahí el posesivo lo vamos a cambiarles. They need money to satisfy. Si digo... Your needs son mis necesidades, las necesidades de la teacher, ¿no? ¿Verdad? ¿De quién son? De ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el posesivo de they? Their. Vaya, perfecto. Y aquí es plural, their needs. Creo que no hay otra razón, ¿verdad? Creo que ahí abarca todo, esa respuesta es muy completa. Because they need money to satisfy. Probablemente esto abarca todo. Porque necesitan comer, comprar ropa, pagar. Sí, las bills y todo eso. Ahí está. Muy buena respuesta. And the last one. Chicos, aconséjenme. I want to be happy. What do I have to do? I want to be happy. What do I have to do? Los escucho. Live. No, come on, that is too basic. Give me motivation because I want to be happy. Yes. You have to do a good relationships with the people. All right. Thank you for the advice. What else? I want to be happy. You need to go. Enjoy family or you need to take vacations. Yeah, right. You need to, you know. En este caso creo que cambia un poquito la opción de respuesta. Porque si se fijan, están aconsejando, ¿verdad? Me están dando consejos de lo que yo tengo que hacer. Acá saben que el verbo modal sería otro. You should. Tú deberías. Tú deberías take some vacation. Pongámosle. Vacation time. Depende si mi intención es aconsejar. El verbo modal es you should. Tú deberías. Alguien me estaba aconsejando. You need to. Ya el consejo ya cambia, ¿sí? Está indicando sobre una obligación. You need to. Yes. You need to. ¿Qué era? Relacionarme. ¿Cómo era? Have a relationship. I don't remember. How was it? Do a good relationship with the people. Okay. Should you... You need to. Es socialize more. ¿Será que se refiere a eso? Get along with people. ¿Llevarme bien con la gente? Es como más de tener buenas relaciones o relaciones sanas con las demás personas. To get along, probably. Llevarme bien. Get along with people. Aquí abarca todo. Get along with people. Vean este verbo interesante, ¿verdad? Get along. Llevarme bien. Get along with people. Relacionarme en una manera, obviamente, positiva. No negativa. Get along with people. Questions about this exercise. ¿Cómo van con este ejercicio? ¿Será que se comprendió la idea del ejercicio ahora? Yes? No? Yes, teacher. Wow, okay, interesting. Let's go to the book. ¿Qué dice nuestro libro de esto? In this case, organize, aquí está. I need you to do this exercise. Hagámoslo para finalizar. If you see, it's a very short conversation. But what do you need to do? ¿Qué necesitan hacer? Escuchen, eso incluso lo escuchamos, lo ponemos en práctica en cualquier contexto y no nos damos cuenta. You need to listen to your teacher, read the conversation, then practice. We have Mark and Bree. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. So in this case, if you see, we can express urgency. Nuestras obligaciones pueden expresar urgencia también. Nuestras necesidades pueden expresar urgencia. ¿Cómo lo hago? Agregándole expressions like very and really. Very and really. I need that memo. Necesito ese memo. No, miren la urgencia. I really need that memo. Agreguémosle incluso un poco más de exigencia o de urgencia. Sería I really need that memo now. ¿Sí? ¿Ven la urgencia de la petición, de la solicitud? No solo necesita el memorándum, lo necesita ahora. Really, cuando decimos really, es urgencia. Necesito ese memorándum. ¿Sí? Y recuerden que need expresa necesidad. No está obligando a la persona, sino es una necesidad. ¿Por qué será que necesita? Because it says, I need to speak to Mr. Wilson, please. And then we have an expression to state urgency. It's very important. No solo es importante, it's very. O podríamos usar la misma, it's really important. And that's it. Así que hay dos expresiones para ocuparlas. Here we have this email in which we have Guadalupe. Let's find out who is Guadalupe. ¿Quién será Guadalupe? And here we have some examples about the needs or the activities that she's going to do this month. What is the subject of this email? ¿Qué significa subject en este contexto, clase? Subject, very important tasks for this month. Es un correo. ¿A qué le llamo subject? Un asunto. Ajá, no es la materia, no es una materia, por ejemplo, lenguaje, matemáticas, inglés, no. Subject en este contexto es el motivo. Sí. Subjects. El motivo de mi correo o del correo de Daniel, porque Daniel se lo está enviando a quién, chicos, a Guadalupe. Daniel Ruiz at, I guess this is the name of the company. Travelers at home. Creo que es el nombre de la compañía. ¿Por qué Daniel le redacta un correo a Guadalupe? Probably he is expressing about the activities. Un sinónimo para actividades. Task. Tasks. En plural. Tasks for this month. Las tareas que Guadalupe tiene que hacer. Leamos entonces. Dear Guadalupe, there are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Está siendo bien específico Daniel Ruiz. Siguiente actividad. It says, call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May the 26th. And creo que le falta. And then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Based on this information, ¿quién es Daniel Ruiz y quién es Guadalupe? ¿Cuál es el rol de ellos en la empresa? Vamos, tratemos de entender el correo. Who's Daniel Ruiz? ¿Qué piensan? ¿Quién es Daniel Ruiz? Como el encargado de área. Probably right. It can be a supervisor. It can be the boss, probably. Who is Guadalupe? Yes. ¿Quién será Guadalupe? Poor Guadalupe. Pobrecita, hasta yo me siento mal. Yes. ¿Quién es? La que acaba de entrar. Probably right. She's a new employee. Yo creo que es nueva porque sí le da especificaciones de las actividades. Pero ¿quién es? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el rol de ella en la empresa? I know she's an employee. Maybe the secretary. Maybe the secretary, right? Why do you think that she is the secretary, the new secretary? Why? Because of the activities, right? Who is the one, yeah, who is the one who makes the calls for the new clients? ¿Qué más? Dice to contact. Creo que son actividades de una secretaria, ¿verdad? Yes. Tal vez por esta, pero ni modo, también le toqué eso. Visit the 2 stores in Santa Tecla. Quizás como más área de atención al cliente. Yeah, right, customer service, probably. Tal vez no tanto secretaria, but she's the one who goes and visits the clients, who makes the calls, who contacts the potential customers. Vaya, para finalizar, solo vamos a identificar, en este caso, las actividades que puedan encontrar en el email. Vamos, la primera que encuentren, por favor. Mañana lo ocupamos para algo más. Yes. Need you to contact the first three potential customers in the list from. The first three potential customers in the list from Mr. Sánchez. Primera actividad. No le voy a agregar ahorita la urgencia, la necesidad. Solo la actividad. Next one. Call the new clients. Yes, excellent. Call the new clients from the last 3 weeks. Any other? No sé si entra de catalogar información para junio. But this is not a verb. This is a noun. Es un catálogo. Antes de eso está el verbo. Look for the verb. You? Ajá. Go, please. Give. Give them the catalog information. Give them the catalog information for June. Siguiente. Any other activity? Yes. Send the yes, exactly. The last sales report. They write a new welcome letter. Exactly, excellent. Ahí van, write a welcome letter for the new customers. Is that it? Visit the two stores. Visit the two stores in Santa Tecla. The two store. Organize your week. Ahí sería organize your week. Organize. Creo que hemos identificado 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades para un mes. Interesante. Después de darle tanta orden, ¿qué le dice amablemente? ¿Qué será esto, clase? Best regards. ¿Qué será eso? ¿Cuándo decimos eso? Best regards. ¿Mejores deseos? ¿Será que se traduce así? ¿Ah? Saludos cordiales. Saludos cordiales. Qué amable, ¿verdad? Saludos cordiales. Guadalupe, Daniel Ruiz, and that's it. Esta es una manera muy formal de despedirse. Best regards. Cada vez que redactan correo en inglés, incluyen eso. Saludos. Es como saludos o saludos cordiales. O incluso pueden poner solo regards. Que es saludos. Regards, saludos. Una coma y luego su nombre. Regards. That's it. Vaya. Esto lo vamos a estar ocupando mañana porque el tema que viene mañana le vamos a agregar un poquito de esto. Creo que ya los conocen, ¿verdad? Este tipo de números que se llaman como... A saber, teacher. ¿Cómo que? Pues no, ya vi que tenemos que repasarlos. Vamos a estar viendo un poquito de esto que también ya lo conocen. This topic. Para que puedan agregar esta información, ¿sí? Months of the year. Probably the days of the week. Es necesario repasar toda esa información, aunque ya la puedan. Los días de la semana, meses del año. Números ordinales, así se llaman, ordinal numbers. Vaya, before we go, I need to check the attendance list. Remember to say here or present. Okay, and that's it. Hey, we didn't visit the platform today. No la visitamos. I don't know if we have an activity for this special topic. O creo que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? No, no recuerdo. I don't really remember that. Mañana revisamos, si gustan, en plataforma. If we have a specific activity. Ok. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present, teacher. Ok, Alfredo. Carlos Roberto Regalado Romero. Carlos Roberto. Eric Isaac Chávez Hernández. Present, teacher. Ok, Eric. Gilberto Lazo Funes. Present, teacher. Okay, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline Janet, Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. All right, excellent. José Adilson Vázquez García. Where did you go, José Adilson? José Remberto Calderón Pacheco. Yes, here. There you are. Excellent. José Roberto Revelo Calderón. Present, teacher. Excellent. Karina Abigail Pérez García. Present, teacher. All right. Carolina Loreni Navarro Ruiz. There she is, I guess. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Present, teacher. Hey, Kenia. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, miss. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. All right. Lucia Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Okay, Lucia. Maximiliano Donay Flores Escobar. Okay, Maximiliano. Excellent. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present, teacher. Okay, Nubia. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Okay, Rosy. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Okay, Tatiana and Valeria Michel Monje Valencia. Present, teacher. Okay, vale. So, preguntas, les queda un minuto para que aprovechen. Bueno, ya son las 10. Preguntas, comentarios de lo que hemos hecho ahora. Must, have to, and need to. ¿Quedó clara la diferencia entre ellos tres? ¿Sí? It's clear. It's clear, sí. Hoy sí ya comprendemos que es un modal verb y un auxiliary verb. Probably. We do, right? Vaya, entonces ahí estamos, chicos. Gracias por unirse a nuestra clase de ahora. Vamos a tener el repaso. Mañana sería la última clase de la unidad 2, ¿sí? Para Miss, que, dígame, Ken. Solo recordarle, quedar al final. Yes. Okay. Perfecto, sí, ya no me acordaba, ya ven, gracias por estar pendiente de hacerme recordatorio. Como les decía, mañana vamos a estar pendientes de finalizar actividades de la plataforma. En la clase las vamos a revisar también. What else? Vamos a hacer el repaso de vocabulario más que todo. So, this is it, class. I really hope you to have a good night. Let's continue tomorrow, okay? Bye-bye, class. See you. See you. Good night. Bye-bye. Take care. Good have night. A good night. Bye. 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 All right. Dígame. Fíjese de que el fin de semana intenté ingresar y no me aparece el módulo. Solo me aparece el módulo que ya cursé, que ese ya lo tengo pasado, ya tengo todo el check ahí en verde. Pero este módulo no me aparece. Quiero ver si me aparece a mí como activo. Sí. Creería que no, ¿verdad? Intentó ingresar o le llegó a su correo la invitación del módulo 2. No. ¿O todavía no le ha llegado? No me ha llegado. Fíjense que yo como en la página de inglés corporativo ya tengo mi ID activado, mi cuenta. Mi cuenta está activada, entonces cuando voy a revisar como mis cursos o mis módulos, solo me aparece el del anterior. Ajá, lo que pasa es que al correo llega una invitación, ya le voy a mostrar cómo luce. Ok. Para que desde ahí usted entre a ese enlace y se le active el módulo siguiente. Si no, solo le va a aparecer siempre el módulo 1. Ok. Ahorita le digo si lo tengo. Ajá, tal vez está en borrador. No en borrador, es en spam. No, en spam sería así, pero ya le digo. Ahorita reviso. Igual yo busco ahorita el correo para que vea cómo es. Spam, vamos a ver. Uber, que es el que se me han dado. A spam, Uber, Simán. No, Not really. No tengo. No, hasta no. Vamos a ver en mensajes principales. Y algún correo que le hayan enviado, por ejemplo, con la información del enlace para ingresar a clase y todo eso, ¿se lo enviaron por dónde? Por WhatsApp. Por el grupo. El grupo de WhatsApp. Ok. Va, entonces sí va a ser necesario que sí, que le envíen esa solicitud a su correo para que se une desde ahí, si no, no le va a aparecer. Aquí está. Así luce, mira. Vamos a ver si se puede ver. ¿Así? You have been enrolled. No, pues no. Eso no me parece. Ajá. Cada vez que a uno le asignan un grupo, dice eso. Y le voy a mostrar lo que tenemos que hacer. Ok. Aquí, accesar el curso. Entonces, desde acá es que uno le da y ya aparece en... Ok, va. Déjenme comunicarme mañana en la mañana con, quiero ver, Carla Lemus, es quien me ha estado llevando mi proceso. Carla, perfecto. Ajá. Solo dígale entonces, ese. No me aparece en mi correo electrónico la invitación para unirme al módulo 2 y ya he estado presente en las clases. Okay. Tengo toda la demás información. Sí, solo eso sería entonces. Sí, porque como le dije yo este fin de semana quería meterle con tiempo a lo de la práctica. La tarea, ¿verdad? Correcto. Entonces, así que mañana le verifico si me logran solventar y si así y voy si a no, pues, si no me dice y yo envío también la misma solicitud a alguien más para ver si nos apoyan también. Excelente. Pues probablemente eso sería mis. Súper genial. Ahí estamos entonces. Excelente. Gracias. Muy amable. Entonces, ya sabe, para ayudarle. See you tomorrow. Bye-bye. All right. Bye-bye. Take care. Good night to you.